Señor embajador, buenas tardes. Jean-Michel Cazard, l'ambassadeur de la France à Madrid depuis l'année 2019. Avant, il était ambassadeur au Portugal. Et je dois dire qu'il connaît très très bien la Méditerranée, car tout au long de sa carrière diplomatique, il a fait le tour du bassin méditerranéen. À peu près dans toutes les latitudes, entre Istanbul, comme consul général, si je ne me trompe pas, puis après comme ambassadeur en Jordanie, en Israël, avec un petit voyage à Buenos Aires, la plus grande des capitales latino-américaines, avant de revenir au Portugal, qui est un pays atlantique, mais finalement toujours adopté comme méditerranéen, et de retour à Madrid depuis l'année 2019. Ulysses s'est arrêté au Méditerranée, mais donde Madrid occupe un lieu très spécial parce que c'est donde vous a empezó su viaje diplomático, ¿no? En prácticas durante l'ENA en el 82, que en plena movida, lo que nos deja todos muy celosos, vamos. Y bueno, y además usted es también gran conocedor de los asuntos europeos, que ha seguido de muy cerca en distintas etapas de su carrera, la última como director de Unión Europea en el que lo sé, es eso, ¿no? Bueno, y Pablo Simón, buenas noches. Bueno, no se presenta Pablo Simón, vamos, profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III, es partícipe de toda buena tertulia en este país, entre Radio Nacional, la Cadena SER, La Sexta, absolutamente todo. La situación con movimientos adelanto, que eso es una suerte, es muy apreciado por los periodistas, y lo sabe, especialmente por los corresponsales, porque sabe poner, juntar los puntos y aclarar eventos y poner la luz, un poco como el Guernica iba a decir, y además tiene un sentido de fórmula muy sintética y muy percutante, que nos ahorra mucho tiempo a la hora de escribir una crónica, vamos. Los dos os conocéis muy bien y creo que tenéis un diálogo fluido, frecuente, fructífero, y espero que esta vez la conversación será delante nuestro, y así que vamos a empezar. Entonces, con toda esta introducción, el tema es imaginar una Europa sostenible, y lo que hemos visto con la guerra de Ucrania, acabamos de ver una larga serie de discrepancias entre países sobre las estrategias energéticas para garantizar la continuidad del suministro. Parece que todo se ha acelerado de repente y se ha tensado muchas cosas. ¿Podemos realmente en el continente compartir una opinión común sobre una Europa sostenible, señor embajador? Para empezar, gracias a todas y todos por estar en esta noche de las ideas. Gracias a ese directivo por aceptar moderar este debate, que no necesita moderación, porque creo que vamos a decir, hablo yo, cosas relativamente convergentes, pero gracias por animar todo este debate. Primero yo diría que Europa es, por definición, el continente del crecimiento sostenible, es el origen primero de lo que fue los acuerdos de París, con un debate dirigido por Francia y que tiene lugar en nuestra capital, pero donde los europeos jugaron un papel decisivo para llegar a un acuerdo, para convencer a grandes potencias emisoras como China o como Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos después salió y ha vuelto, pero para convencerlos de que había que unir nuestras fuerzas
todo al nivel global para ir hacia un mundo mucho más sostenible en términos de emisiones y de moderación climática, de control de, en segundo lugar, somos también el bloque de país más avanzado en términos de transición energética, como siempre utilizamos un dialecto muy europeo, pero lo que se llama el paquete Fit for 55, que es la idea de una descarbonización total del continente a horizonte de 20, 25 años, es probablemente, somos el único bloque de país, el único continente que tiene no solo una visión, una estrategia, pero unas leyes, un paquete de leyes totalmente convergentes, integradas, que van a aplicar a todo el conjunto de los 27 miembros de una manera transversal, haciendo de la transición energética el corazón de todas nuestras políticas comunes. Después, podemos tener matices entre nosotros, y lo sabemos desde el principio, sobre la segunda parte de la pregunta era, ¿podemos compartir exactamente la misma visión? Si no, seguramente los mismos objetivos, compartir las mismas grandes leyes, pero con medios diferenciados. Sabemos que existe en Europa un principio fino fundamental, que es el de la neutralidad tecnológica en materia energética, y por ejemplo nosotros, pero no somos los solos, hay más allá de Francia 12 países que están acostumbrados a utilizar la energía nuclear y que consideran que, bueno, tal vez no es tan verde como otras que son más renovables, pero que es también una energía totalmente neutro en emisión de carbono y que es absolutamente decisiva para esta transición. Pero, Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Podemos compartir entonces una visión común, sabiendo que es un... Europa es una asociación de países que compiten entre ellos, ¿no? Bueno, yo creo que antes de nada, buenas tardes, buenas noches a todos y gracias. Es un placer estar en esta mesa y poder compartir este debate. Yo creo que antes de nada tenemos que dar un pequeño paso atrás y tratar de conceptualizar bien de qué hablamos cuando nos referimos a sostenibilidad. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, en el fondo de lo que estamos hablando es de que algo sea perdurable en el tiempo. Esta es la dimensión clave, tiempo, es decir, que pueda ser sostenible por parte de generaciones futuras. Tenemos que hablar de cómo conseguimos un crecimiento que se pueda aguantar para generaciones futuras, una cohesión social que pueda ser sostenible y hacernos más competitivos a futuro, el papel de la propia Europa y nosotros respecto al conjunto del mundo para seguir teniendo una influencia que nuestros hijos y nuestros nietos sigan también disfrutando a futuro, por lo que toca la defensa del orden liberal y de nuestros valores, por supuesto, y una dimensión que para mí es clave, que luego hablaremos, que es que sea políticamente sostenible. Cualquier decisión que tomemos que no sea políticamente sostenible será revertida por nuevos gobiernos o nuevas mayorías. Por lo tanto, cualquier horizonte de transición o de cambio que toque a nuestro modelo productivo o energético tiene que ser conceptualizado siempre teniendo en cuenta cálculos temporales a futuro. Por lo tanto, que haya coaliciones sociales que al menos en cada país puedan mantenerlo. Cuando nosotros hablamos del modelo europeo, realmente nuestro modelo se ha construido sobre la base de lo que podríamos llamar liberalismo persistente. Y ese ha consistido en el origen, tras la Segunda Guerra Mundial, en dos cosas. Un orden mundial regulado, que existía antes de los años 70 y 80 a través de la OMC, de los acuerdos de libre comercio, pero una serie de reglas internacionales, no una desregulación total del concepto de la mundialización, lo llamáis vosotros, globalización en castellano. Y del otro lado, algo que se nos ha olvidado un poco, que es la mano visible del Estado. Es decir,
En todos los países europeos, tras la Segunda Guerra Mundial, se apostó por economías coordinadas de mercado, en la que el Estado podía marcar una serie de objetivos, participaba de industrias, etc. Esto ha sido pendular. Hemos dejado ese modelo atrás y ahora parece que post-COVID-19, guerra de Ucrania, estamos volviendo a lo mismo. Cuando hablamos sobre esta transición energética, en el fondo, más allá de que habrá un mínimo común denominador entre los países, que es comprensible que Francia, por ejemplo, tenga una apuesta mayor por la nuclear que otros, porque tienen la tecnología y tienen la inversión hecha, es decir, está amortizando decisiones de franceses en el pasado, por lo tanto, puede tener un sentido nacional. Lo relevante que estamos diciendo aquí es que queremos volver a un marco en el que la Unión Europea nos dé indicaciones sobre hacia qué horizonte de sostenibilidad energética queremos ir. Y eso vuelve a colocar en el centro algo que es muy difícil de hacer, que es hablar otra vez de política industrial. Y esto es muy complicado porque, de nuevo, colisionamos entre diferentes actores, diferentes países, respecto a otros dos grandes gigantes que tienes, a China, con una economía de capitalismo planificado clarísimo, o Joe Biden, que lanza una iniciativa ahora antiinflación que implica una renovación de la política industrial de Estados Unidos. Y yo creo que ese es el tipo de debate que tenemos que tener también en Europa, pero que sea un debate no paralizante, creo, sino un debate que nos invite a la acción. No sé cómo lo... Yo comparto totalmente tu visión, sobre todo sobre el último tema. Es que nosotros, de nuevo, como he dicho antes, somos verdaderamente, como europeos, totalmente comprometidos con esta transición ecológica, y hay que tomar en cuenta al mismo tiempo la competencia que pueden ejercer países, yo diría, más recién convertidos, como Estados Unidos, que el regreso de Biden, los acuerdos de París después de la salida de Trump, pero después con un plan verde para América, que es también un plan de potenciación de las capacidades de economía verde de los Estados Unidos, fundamentalmente. Y China, por supuesto, lo que es un capitalismo de Estado planificado que ve ahora, después de una fuerte reticencia, porque es un gran país emisor de gas a efecto de efecto invernadero. Efecto invernadero. Además de eso, es un país, bueno, con enormes capacidades industriales, y que ve ahora en la transición energética no solo las exigencias que supone por su modelo económico sobre la transición, pero también las ventajas que puede sacar en términos industriales y convertirse en la usina del mundo para todos los aspectos de transición energética. Pero la cuestión es, estamos de acuerdo sobre el hecho que hay que avanzar para ir hacia más sostenibilidad, pero hacia una transición, pero la cuestión es cómo, sabiendo que cada país ha hecho sus apuestas industriales, efectivamente, ha hecho inversiones, ha hecho apuestas, está compitiendo, está valorando, está, todo el mundo está inmerso en el tema de descarbonizar y garantizar a la vez la continuidad del suministro, ¿no? la soberanía energética. Entonces, ¿qué puede ser la gobernanza europea en todo esto? ¿Dónde se sitúa, sabiendo, si miramos Francia, Alemania, España, en otros, o los países nórdicos? Entonces, ¿cuál es la gobernanza? ¿Cómo se hace? ¿Hay que jugar a los dados y saber hacia dónde va la balanza? Hombre, a ver, a mi juicio, nosotros estamos de acuerdo en el punto de llegada, pero puede haber caminos diferentes hacia ese punto, y pongo un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos volviendo a renegociar las reglas fiscales entre diferentes países, lo que hay acuerdo es que no tiene que ser una regla fija, sino flexible, para permitir que cada país pueda tener unos ritmos diferentes, porque a mí me preocuparía mucho
el que vayamos a escenarios en los que, y lo voy a simplificar, tengamos que elegir entre los Gilets Jaunes o Greta Thunberg. Es decir, escenarios en los que se problematice un objetivo global que es positivo porque no somos capaces de adecuar los ritmos de nuestros aparatos industriales, pero también, por ejemplo, los ritmos de nuestros propios ciudadanos y electorados. No es igual el ritmo al que pueden ir todos los países porque tampoco tenemos unos aparatos productivos equivalentes. Y yo creo que eso es lo que tiene bastante lógica, ¿no? Ahora los españoles nos hemos inventado una palabra nueva, lo hacemos muchas veces, que se llama esto de la autonomía estratégica abierta. Y decir que queremos hacer política industrial, pero estar en un mundo globalizado al mismo tiempo, cosa que es imposible, o sea, hay que jugar a mejor a una baraja o a otra, ¿no? Pero en el fondo lo que no deberíamos olvidar es que todas las transiciones que se hacen tienen ganadores y tienen perdedores. Y si tú, si tú obligas a los países a ir a ritmos acelerados que no le permiten compensar a esos perdedores, no serán transformaciones sostenibles. Esta es la gran lección que tenemos que extraer de la gestión de la pasada crisis económica. Si tú impones externamente políticas a los electorados destruirán a los partidos y destruirán los apoyos que dan aliento al proyecto. Y hay que ser, por lo tanto, flexible políticamente. Entonces, ¿es la política de los pequeños pasos para acompañar a la sociedad o yo es que para llevar yo es a la que no sociedad? No se me ocurre otra manera, no sí. sé. Yo no diría necesariamente pequeños pasos, pero actuar con una gran dosis de pragmatismo. Es decir, tomando en cuenta precisamente el estado real de las opiniones públicas, es claro que hay el riesgo de tener perdedores, como en cada transición. Pero tenemos, para empezar, tenemos que ser todos convencidos que si no actuamos, somos todos perdedores. Vamos a perder colectivamente de una manera tremenda. Ya vemos. No podemos se puede demostrar más lo que es el cambio climático que la primavera que estamos viviendo, ¿no? Así que el estrés climático está aquí y el problema es si es lo que Pablo llamaba de manera perfectamente justa la idea de hacerlo de manera políticamente sostenible. Es decir, que sea aceptada por los pueblos, no imponer de manera una visión excesivamente punitiva con tasas sobre todo, pero acompañar esa transición con ayudas, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Si prohibimos la fabricación de coches térmicos a partir de tal fecha sin ningún margen de ajuste, lo que va a pasar es que la gente se va a quedar con los coches de 20, 25 años porque no van a... Así que habrá necesidad de unas políticas de ayudas a nivel europeo o con más ayudas de Estado para acompañar a las personas ya más desfavorecidas que lo podría hacer más con la transición energética impuesta de manera demasiado brutal. Hay que hacerla, pero hay que acompañarla. Debe ser una transición justa, inclusiva, etcétera. Como es lo que se dice en el papel. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a los datos de encuesta para intentar ver quiénes están más a favor o en contra de determinadas políticas de transición ecológica, la mayoría de los datos son relativamente malos, pero los últimos que tenemos de la encuesta social europea, comparando entre países, demuestran que evidentemente los que generan más oposición son todos aquellos que tienen que ver con impuestos a los hidrocarburos. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver, sobre todo entre sectores y colectivos más vulnerables, genera una resistencia muy fuerte. Evidentemente, todo el mundo está a favor de las energías renovables cuando preguntas en los sondeos, porque eso va con cargo al presupuesto y nadie lo ve. Pero cuando uno tiene que pagar un impuesto, lo ve y eso le duele. Pero además, no deberíamos olvidar que dentro de este esquema de la transición, más allá de cuál sea la problematización, sí es verdad que hay desequilibrios muy ligados al tema de la globalización que me interesa destacar por lo que toca a la dimensión rural-urbana.
porque esta para mí es una de las grandes ejes de fractura que estamos viendo en Europa. Las zonas rurales en cualquier país no pueden prescindir del automóvil y están mucho más ligados a sectores productivos que son paradójicamente los más vulnerables a esa transición. Es decir, un agricultor de una zona pequeña es el primero que va a notar los efectos negativos del cambio climático, pero al mismo tiempo es el más dependiente de ese sector productivo. Y al mismo tiempo, para que no pensemos que esto es tan descabellado, una persona que quiere llevar a sus hijos al hospital o al colegio, en un ambiente rural no tiene alternativa al transporte privado, no existe. Y es muy importante entender que esos costes se magnifican en el interior de los países, donde se destruye empleo, además, y se crea en las zonas urbanas, lo que genera también desequilibrios dentro de los países y entre los países. Por lo tanto, hay que tener un mapa mucho más general y lo tenemos que ver con una concepción global. Y eso es para mí lo más importante, más, ¿no? Más una realmente transversal, analizando efectivamente, porque no solamente hay lo rural, pero hay también todo el periurbano, que es el fenómeno chaleco amarillo, no viene de lo rural, viene de los... de las rotondas periféricas, ¿no? Sí, que están entre los suburbios y ya el inicio del campo. Y que no tienen medios de comunicaciones colectivos, sí. que lo tendrán aún menos con unos vehículos más caros, que va a tener que sufrir más. Y es verdad que hay que concebir esta transición energética no de un punto de vista demasiado urbano, como decimos en francés, bourgeois bohème, bueno, todo se va a hacer, vamos a circular con la bicicleta eléctrica, fenomenal, cargada con paneles solares, muy bien. Pero después... Sí, otros necesitan diésel, vamos. Sí, necesitan el diésel para ir al campo, para hacer funcionar su tractor. Hay también que pensar en una repartición equilibrada de los sacrificios. Y por eso tenemos, por ejemplo, una divergencia con España sobre el ritmo de acuerdo con Mercosur, porque precisamente somos en situación de competición totalmente distintas. Para nosotros es vital, absolutamente, no es proteccionismo, pero es vital conservar un mundo rural vivo. Guardar un modelo que ya ha sido, sí, es difícil mantener en equilibrio, ¿no? Y en un país como España se debería entender aún más con el fenómeno de desertificación que hay en las tres cuartas partes del país, que es impresionante. Que necesitamos cada vez más fijar a los agricultores, pero también acompañarlos en esta transición energética. Entonces, no es solamente un tema de qué energía vamos a utilizar, pero realmente repensar el modelo de uso del territorio, de movimiento de población y de cómo cada uno puede no perder demasiado o cómo puede estar acompañado en la evolución, ¿no? Claro, es decir, si todos vamos a estar de acuerdo en que queremos fuentes de energías baratas y renovables, es decir, si existiera la fusión y la tuviéramos bien desarrollada, todo el mundo estaría a favor. ¿Quién puede estar en contra? Tiene efectos sobre la competitividad de nuestras industrias. Permitiría tener un impacto ecológico maravilloso y que esto no fuera problemático, pero no vivimos en un mundo perfecto. Estamos realizando ese cambio. Y ese cambio es complejo y tiene que ser sostenible políticamente. España, por ejemplo, ha hecho una apuesta industrial por el hidrógeno verde. ¿Va a funcionar? Es que no lo sabemos. Es que no tenemos ni idea. Según quién hables. Entonces, la cosa es que hay gente que en el público dice ya que no, hay gente que por detrás dice que sí, no lo sabemos. Pero, de nuevo, es una apuesta que simplemente lo que está pensando es que necesitamos nuevas fuentes energéticas, pero el problema es que aún no tenemos ni siquiera desarrollada la tecnología en muchos casos. Nosotros, por ejemplo, no podemos instalar aerogeneradores fuera, muy alejados de la costa, porque nosotros tenemos una falla muy importante, apenas tenemos territorio donde se puedan instalar. Resultado, hay que instalar aerogeneradores dentro del territorio. Resultado, a su vez, hay oposición entre la gente a la que le tienes que instalar el aerogenerador o la placa solar cerca de su casa. Todo esto son costes que hay que contemplarlos no desde una perspectiva arrogante y tecnocrática, que yo creo que es lo fundamental, ni porque
No olvidéis nunca la frase de Konrad Adenauer: en política lo importante no es tener razón, es que te la den. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí lo importante no es que uno ya sabemos que es importante hacer esto. Tenemos que persuadir a la gente de que va en su propio interés y va a requerir un acompañamiento y va a requerir reciclaje de muchas zonas y a lo mejor decir cosas tan crudas como que en Murcia el regadío ya no es sostenible. Pero claro, ¿qué hago yo a un campesino murciano? ¿Se lo digo y ahora dedícate a hacer una industria de microchips? No funciona así la cosa, ¿no? O a el que tiene fresas al lado de Doñana y que piensa que no contamina porque está fuera del parque. Pero es que estos debates ya están encima de la mesa. Es que no son cosa de anticipar el futuro, es que son cosa presente. Sus efectos ya están con nosotros. Pero hay un camino común posible. Entonces, ¿cómo es que dentro de Europa? Porque cada realidad nacional, a pesar de todo, es muy, muy distinta, ¿no? Sí, pero hemos hecho progresos reales en los últimos años en una visión menos uniforme de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la política agrícola común ha evolucionado de una manera mucho más contractual, con planos verdes adaptados a cada país, incluso en lo de la transición energética. Y de nuevo, hay que contar mucho en el genio propio de cada país, en sus fuerzas. Por ejemplo, claramente, lo he dicho para empezar, es imposible, y creo que en esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada con la tercera vicepresidenta de transición ecológica aquí, cuando insiste sobre el hecho que el nuclear es malo. Bueno, es su visión, pero la verdad es que el nuclear no produce emisiones carbónicas, que es tan... No, quizás no tan verde, sino quien que sea verde, me da igual. Pero ¿cómo renunciar a esto? Y lo digo incluso en el caso de España. Para mí es un poco un error de renunciar con un plazo de 5, 6, 7 años a una energía nuclear que funciona muy bien y que todavía cuenta con casi 25% del mix energético español. Va a ser útil 20, 21, 22. 20, sí. Da igual, pero no se va a poder pasar al todo renovable de un día a otro. Además, con los fenómenos de rechazo que mencionaba justamente Pablo, ¿no? Es que todo el mundo está para los renovables, pero no los paneles solares en mi campo, en mi jardín, no las eólicas al lado de mi casa, no las eólicas enfrente de la playa donde voy. Pero hay una tercera vía que es efectivamente una expansión controlada de manera distinta, ¿no? Lo de renovables sí, pero así no. ¿No? La idea de instalar las renovables, las solares especialmente, en zonas que están ya muy tocadas, que sea a lo largo de las vías de tren, de autopista, en las zonas industriales, en las zonas de sí, sí. Todo esto podría ser realmente ya un ahorro de daño al territorio. Sí, ¿no? Vale, pero vamos a intentar no ser tan poco cínicos aquí. ¿Dónde se construyen los paneles solares que instalamos nosotros? En China. La construcción de los paneles solares es enormemente contaminante. Ya. Lo que estamos haciendo también es una parte de externalización de la contaminación que hacemos en el continente a otros países. Y eso también hay que decirlo de manera clara, ¿no? Si tenemos una visión de conjunto. Y es cierto, yo estoy de acuerdo con el señor embajador en que renunciar a tu potencial de generación de energía de la noche a la mañana, cuando, insisto, Francia ha hecho una apuesta clarísima por la energía nuclear a lo largo de los últimos 50 años, no tiene sentido. Pero también es verdad que, por ejemplo, ¿cuántas centrales tenemos en mantenimiento en Francia ahora? ¿50%? O sea, vale. Quiero decir que también...
pero también hay picos. Es decir, que al final de lo que se trata, y yo creo que también es relevante tener esto en la cabeza, es en hacer un mix energético que sea sostenible. Es decir, que necesitas tener diferentes entradas de diferentes tipos de energía. Y yo sí estoy de acuerdo con que, por ejemplo, ni a Francia ni a Japón de ninguna manera les tendría sentido el que ellos cerraran la nuclear de la noche a la mañana. Porque está ya hecha la inversión. Claro, pero porque es amortizar una inversión. Sí. La pregunta es, ¿desde aquí hacia dónde? Porque Alemania sí que lo ha hecho. Y nosotros lo estamos haciendo de manera gradual, pero porque tampoco hemos tenido un peso tan importante como en porque otros países. Porque el mix, ¿no? En España, el mix es relativamente equilibrado ahora, ¿no? O sea, sí, debe bueno, bajar apuesta, el gas y va a subir las renovables. Pero luego volvemos el a lo nuclear, mismo, estamos pero la renovable no permite sí. almacenaje. Es decir, claro. Al final... Hasta ahora, por lo menos. Hasta ahora. Al menos de momento. Ahora poco. Con el bombeo a lo mejor llegará, pero estamos... Pero efectivamente, la pregunta es, entonces, cada estrategia, cada país tiene sus apuestas industriales, entonces, ¿cómo se define una política común? ¿Cuál es la política común europea? Volviendo no a España y Francia, pero política a... Política común no significa política uniforme. De nuevo, de hecho, el modelo de transición energética ha sido... impactado de manera ya distinta, de manera natural, en los distintos países. Nosotros, con una dificultad temporal que ha sido el hecho que la crisis energética ha coincidido con una fase de mantenimientos de las centrales, pero estamos saliendo de ello. De otro lado, en el caso de... Bueno, en Alemania la paradoja es que la salida brutal del gas ruso y la transición energética ha conducido a que se consuma más carbón que nunca para producir electricidad. En el caso de España, si estamos totalmente honestos, nunca se ha consumido tanto gas, porque se han construido regasificadoras, se necesita gas, hubo, y es muy justificado, el mecanismo ibérico, que es muy justificado desde el punto de vista español y portugués, porque desvincula los precios de electricidad del coste marginal del gas, pero de hecho ha conducido a más consumo de gas. Es así, lo tenemos que asumirlo. Y somos en una transición que va a durar. Tenemos un primer objetivo que es el 2035, pero vamos a seguir, faltarán todavía 20 años más para ir hacia una Europa totalmente descarbonizada. Tenemos que aceptar estas... Bueno, no, además, pero al final podemos hacer un balance, a pesar de lo que he dicho sobre el sobreconsumo de gas o de carbón, balance relativamente positivo de la manera con la cual hemos podido mantener nuestros objetivos, avanzar a la transición energética a pesar de un golpe energético enorme que ha sido lo de la guerra rusa en Ucrania. Y justamente lo de la guerra ha acelerado una reflexión común, un diálogo común para pensar en un futuro europeo, ¿no? Claro, ha sido un electroshock. ¿No? Y es verdad que a veces nuestros colegas franceses no tienen razón y otras veces tienen razón. Y cuando ellos hablaban del tema de la autonomía estratégica y de la importancia que esto tiene en términos energéticos, uh-huh. que fue el esfuerzo que hubo durante la presidencia europea de Macron, es cierto. Es decir, es fundamental para ser competitivos, pero también para ser menos dependientes, porque no podemos subcontratar nuestra defensa en Estados Unidos y nuestro bienestar energético en Rusia. Es decir, no podemos subcontratar nuestro bienestar en manos de terceros. Eso es clave. Y todo yo también, el resto a China. Está claro. Y el resto a China, que lo va a comprar todo lo demás. Porque al final, de lo que estamos hablando es de que si nosotros hemos sido capaces de desplegar los fondos Next Generation, que es un avance en términos de integración, pero con menús diferentes según los países, porque cada cual estamos pilotando y pivotando las inversiones hacia donde consideramos más convenientes, yo creo que ocurre exactamente lo mismo con la transición energética. Fijamos unos hitos y a partir de ahí podemos ir adaptando los ritmos, sobre todo, insisto, con lo que decíamos al principio, con que sea
bueno para la economía y la haga sostenible en términos de crecimiento y de inclusión, y sobre todo, uh-huh, lo más importante, que sea políticamente sostenible. Uh-huh. Si no es políticamente sostenible, esto no va a poder socialmente, durar. Políticamente y socialmente. A eso me refiero, sí, es decir, sí, porque si no el próximo gobierno, enfadado por las medidas que quieren ir demasiado rápido o que no compensan a los perdedores, uh-huh, revertirá todo el trabajo que, yeah, se ha hecho. Y eso será lo desgraciado. En el mismo sentido que, sí, que el profesor, es impactante de ver cómo precisamente hemos salido de un periodo de gestión de las tensiones económicas, que era el de la austeridad uniformizada, muy difícil de aceptar para los pueblos, a una lógica de fondos de recuperación, con asignación a cada país, pero una gran flexibilidad. Y más interesante aún es que en la mayoría, incluso empezando por España, que es uno de los países que se beneficia más de los fondos, que la mayor parte de estos fondos han sido dedicados, sí, al crecimiento y a recuperar el crecimiento que podía ser perdido o que había ya sido sufrido durante las crisis anteriores, pero lo ha dedicado a preparar el crecimiento futuro también a través de acompañando la transición energética. Sí. La mayor, con interrogación que tenía justamente el profesor Simón, que son lo del hidrógeno, por ejemplo. Sí. Sabemos que se va a necesitar muchísima electricidad, va a costar, se va a necesitar muchísima agua. No son recursos tan disponibles. Hay que pensar más allá de la tecnicidad del tema, también a la sostenibilidad de esos proyectos. No, creo que no, sin ser reaccionario para nada, pero no tenemos que pensar que vamos a tener de un día a otro una nueva tecnología que lo va a solucionar todo. Que es un poco el hidrógeno mágico. Yeah. Tenemos que acabar dentro de, sí, poco, pero quería una última pregunta, que es un poco todo esto, todo este camino de Europa, ¿qué va a significar para Europa en el mundo? Entonces, ¿cómo se puede guardar la competitividad frente a dos mundos como a China, Estados Unidos, para guardar un poco, seguir estando en la rueda, ¿no? Porque si no, la posibilidad es que Europa se quede un poco como, logre su transición, pero siendo un jarrón chino muy bonito, pero un poco sin utilidad, ¿no? Frente a la competitividad estadounidense o china. Entonces, no sé cómo lo veis. Lo ha dicho justamente Pablo antes, la respuesta es pensar en términos de autonomía estratégica de Europa, entre los dominios. Nunca desvincular esos dos o tres elementos, que es la transición energética, ecológica, que estamos hablando, pero también la transición digital, que es otro desafío, pero no es el tema de esta noche, pero siempre pensarlo en relación con como no gusta la palabra a muchos países, de soberanía económica europea. Uh-huh. En muchos países no gusta, así que generalmente se usa el término de autonomía estratégica, pero de mi punto de vista sería necesario ser más audaz y de hablar de independencia económica. No, que no es decir que hay que salir de un mundo de libre comercio, todo lo contrario, pero de saber que tenemos que reindustrializarnos, que restaurar nuestra competitividad, que no tenemos... Hablamos de... No dejarnos engañar, sí, por ejemplo, el plan americano destinado únicamente a los industriales americanos o a la lógica china. Tenemos también que ser capaces de hacer, oír nuestra voz y nuestra fuerza. Uh-huh. Yo, además, creo, y estando totalmente de acuerdo con lo que apuntaba el señor embajador, que no deberíamos perder de vista que la Unión Europea es el primer intento civilizado de regular la globalización.
Es decir, en el fondo, somos los primeros que nos hemos atrevido, en ausencia de violencia, a establecer unas reglas y unos parámetros que queremos exportar al conjunto del mundo. Y yo, desde esa perspectiva, creo que no deberíamos perder tampoco el hecho de vista, ¿no? El hecho de que Europa sigue siendo el mejor lugar del mundo para nacer, crecer, envejecer y morir. Sigue siendo un lugar inclusivo, sigue siendo un lugar en el que nuestros valores son relevantes. Y ese poder blando, que parece irrelevante, no lo es tanto en términos de competitividad y no lo es tanto en capacidad de atracción de talento. Porque ahí es donde nosotros tenemos una ventaja competitiva que nuestros rivales no pueden ofrecer, que es que nosotros hemos osado ser felices. Y eso no es poca cosa, hablando de cómo está el mundo ahora mismo. Es muy revolucionario. Excelente conclusión. Bueno, pues yo creo que dejamos esta conversación así, entonces. Muchas gracias. Gracias. Hola.